Amigos, muy buenas noches, bienvenidos a una nueva conexión. Estamos en Conexión Talentos, el programa que resalta los valores y a todas las personas que hacen grande el nombre del Politécnico Gran Colombiano. Hoy les traigo un invitado que nació en la ciudad de Cali, profesor de tiempo completo del programa de Artes de la Cena, una persona que en estos momentos tiene la responsabilidad de este programa y que ha aportado mucho, repito, al buen nombre de nuestra institución. Leonardo Caicedo, profesor de tiempo completo, programa Artes de la Escena. Leonardo, muy buenas noches y bienvenido a Conexión Talentos. Muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor para mí estar aquí hablando contigo en esta manera como tan cordial, tan jovial, tan deliciosa. Me encanta mucho. Gracias por la invitación. Claro que sí, Leonardo. Este programa, como ya nos lo han dicho muchas veces y ya nos apropiamos de la frase, es el espacio en el cual nuestros invitados desnudan el alma. Así es de que ese ya se volvió nuestro eslogan y vamos a compartir un poco con la comunidad académica y con todas las personas que nos están viendo en la ciudad de Bogotá, en la ciudad de Cali, todas estas personas que nos acompañan en esta conexión para que conozcamos un poquitico más de tu vida y de esa labor tan noble y tan bonita que estás haciendo en estos momentos en Artes de la Escena en nuestro querido Politécnico Gran Colombiano. Leonardo, empecemos hablando un poquitico de tu niñez, de tu infancia, vamos a hablar de tu familia, vamos a conocer un poquitico más de don Hernán Caicedo, ya fallecido, y de doña Amparo, tu mamá. De tus papás, ¿cómo era esa relación? ¿Cómo nace ese hogar? Que es muy, hay una anécdota bonita, porque ellos siendo dos rolos, dos cachacos, dos bogotanos de pura cepa, se van a vivir a Cali. ¿Cómo es esto? La historia es que sí, mis papás son rolos de pura cepa. Yo de hecho digo que soy muy rolo, más rolo que caleño. Además porque yo no nací en Cali. Yo nací en Popayán. O sea, yo nazco en Popayán porque mi papá era visitador médico y lo trasladaban a muchas ciudades y tenía que trabajar en diferentes ciudades. Entonces, mi hermana mayor nace en Bogotá. Mi hermano, el que le sigue, nace en Barranquilla porque a mi papá también lo trasladan a Barranquilla. Después a mi papá lo trasladan a la parte suroccidental de Colombia. Entonces mi papá tiene que trabajar Cali, Pasto, Popayán, y yo nazco en Popayán por cosas del destino, accidentes de la vida, del amor, porque no estaba yo, digamos que preparado para nacer, pero fue el amor, gracias al fruto del amor que yo nací, entonces, y fue en Popayán, sino que a los 2 años, 3 años de yo haber nacido fue el terremoto de Popayán. Debido al terremoto de Popayán, mi papá y mi mamá, nosotros vivíamos en un conjunto residencial y debido a esta catástrofe tan tenaz, muchas familias pierden sus hogares, pierden sus apartamentos y nos toca irnos a vivir a una finca por un periodo mientras mi papá logra establecerse en Cali y ya manda por nosotros y ya llegamos a Cali y nos ubicamos al norte de Cali en un conjunto residencial que se llama Pacará. Y ahí empiezo a vivir mi infancia, digámoslo así. Pero es gracias a que mi papá viaja por diferentes ciudades, gracias a su trabajo, que yo nazco en Popayán y después voy a Cali. Mira, es una familia muy, representa toda Colombia, porque tienes familia por toda Colombia, ¿no? Es un núcleo digno de la raza colombiana. Totalmente. Mi hermano es barranquillero, mi hermana Rola y yo... Cauca caleño. Pero todos están en este momento reunidos en Cali. Sí, y el único que está fuera de Cali soy yo, en Bogotá. De resto todos, decíamos, mi hermana, mi hermano, mi mamá, todos viven en Cali. Como decíamos en la presentación, tu padre ya falleció y está delante de tu mamita, pero tus hermanos, Rubén y Franci, Rubén Darío es el segundo y Franci la mayor. Háblame de la relación con tus hermanos y cómo era la relación con tu papá, con tu mamá. Ya, pues, claro, mi papá y mi mamá tienen primero a mi hermana mayor. Ella me lleva casi 10 años. Mi hermano me lleva 9 años. Ellos dos son muy seguidos. Por lo tanto, ellos dos tenían como un vínculo más cercano. Yo nací 9 años después. Entonces, yo era además el consentido, el llorón, el cansón, el pataletudo. Y pues ellos ya estaban mucho más grandecitos cuando yo nací, entonces era como, bueno, el consentido. Yo era consentido de mi papá no permitía nada conmigo, mejor dicho, eso era lo que yo dijera, era palabra de Dios. Entonces,
me sobreprotegía mucho. Entonces, claro, mi mamá estaba muy, digamos que más con mis hermanos, y yo estaba muy apegado a mi papá. Desde pequeñito me apegué mucho a mi papá. Era como, éramos muy, muy pegados uña y mugre. Y la relación con mis hermanos, mi hermana me llevaba, digamos, mi hermana era como mi ejemplo a seguir. Mi hermana toda la vida fue como muy echada para adelante, como que hacía cosas, y yo la seguía. En cambio, con mi hermano, yo no era tan apegado. Yo era mucho más apegado a mi hermana, que era la mayor. Eso es lo que yo me acuerdo, ¿no? Claro que, de todas maneras, nosotros sí teníamos una relación muy distanciada por la edad. La edad influía mucho. Mi hermana me cuidaba como el hermanito menor, pero no era que yo jugara con ellos ni saliera con ellos. Era más como yo parche aparte con mis amigos y mi gente, y mis hermanos los mayores jugaban con sus amigos. Era más. Claro, la diferencia siempre pega. Y eso Sí. fue allá en la ciudad de Cali. Tu niñez la Eso fue en vives en Cali, Cali. prácticamente, claro. Eso fue en Cali. Yo viví en un conjunto residencial. No sé si conoces Cali. Bueno, esto es al norte de la ciudad. Se llama Pacará. Y son varios conjuntos que están rodeados por un club. Este club tiene piscina, canchas de tenis, cancha de básquetbol. Tiene como un gran espacio donde uno hace ejercicio. Y mi papá, desde pequeñito, me inculcó el deporte. Yo jugaba tenis, básquetbol, nadaba. Yo, desde que tengo uso de razón, nado. O sea, hacía clases de natación todo el tiempo. Entonces, eso era muy importante para nosotros. Y como vivíamos en conjunto residencial, siempre tenía amigos de mi edad. Entonces, jugábamos escondite, lleva, rin, rin, corre, corre. Lleva tarro, lleva china, escondita, o sea, jugábamos de todo. O sea, yo tenía un grupo muy grande de amigos con los que manteníamos jugando hasta las 12, de esa típica que era, ya acuéstense a dormir, nos llamaban a todos a dormir. Así era, era puro, puro conjunto residencial. Claro. Y hablando de ese amor por el deporte y hablando de la familia un poco, tú solamente tienes un sobrino, ¿no? Tu Sí. sobrinito de 15 años, pero que ya es un deportista de alto rendimiento, ¿no? Es un gran deportista, es un gran tenista. Él desde pequeñito practica tenis. Mi hermano también se dedicó al tenis. Lo que pasa es que no es profesional, pero se dedicó al tenis. Y le inculcó a mi sobrino el tenis. Menos mal, mi sobrino también le gustó, porque también es muy triste que a uno le metan un deporte si uno no lo quiere hacer. No, mi sobrino es feliz. Se ha ganado, uno va a la habitación de él y tiene como una repisa llena de trofeos, medallas. Ha participado representando al Valle en diferentes ciudades de Colombia. Se ha ganado de dobles y de solo muchos trofeos y muchas medallas. Es un tenista durísimo. Ojalá siga por esa carrera, siga por ese camino, porque además entrena todos los días. Pero mi hermano y mi cuñada pertenecen al club de tenis de Cali, y pues obviamente mi sobrino entrena todos los días, y allá los domingos, todos los domingos vamos, cuando yo voy a Cali, vamos al club de tenis a ver a mi sobrino jugar y a pasar el día allá en el club de tenis. Cali, el Es Valle en importante. general es ese nido, es la cuna de grandes tenistas colombianos que nos han dejado nuestro país el nombre muy en alto, ¿no? Esperamos que tu sobrino siga por esa senda y que en algunos años escuchemos el himno nacional de Colombia en algún torneo internacional, Ay, gracias a tu sobrino. buenísimo. Sería maravilloso. Juan Sebastián Caicedo se llama, por si acaso. Imagínate, tenemos muy presente el nombre de Juan Sebastián, a quien le enviamos desde Conexión Talentos, desde aquí, un saludo especial a toda tu familia que te está acompañando en esta entrevista. Bueno, Leonardo, háblanos un poquitico de tu niñez y de tu adolescencia en tus años de primaria y de bachillerato, en el colegio Leonciano, ¿verdad? No, leonístico. Leonístico, que hace Leonístico. parte del De Club de Leones. Leones. Ajá. Sí, yo tuve la fortuna de estudiar ahí muy cerca a mi casa. Prácticamente yo a veces me iba a pie con mis hermanos. Era muy cerca al colegio. Y pues fue una niñez fantástica y una infancia fantástica y una juventud fantástica, porque, como te digo, yo vivía en un conjunto residencial. Entonces yo siempre tenía amigos y siempre jugábamos. Yo llegaba al colegio, hacía las tareas y salía a jugar todo el día. O sea, mi vida, lo que yo más me acuerdo de mi vida es el juego. Yo jugaba de 2 de la tarde a 12 de la noche. O sea, manteníamos jugando en el parqueadero, patinando, montando cicla, íbamos al club y nadábamos, jugábamos básquetbol. A mí el fútbol nunca me ha gustado, nunca me ha gustado. Es el único deporte,
ni verlo, ni jugarlo, ni nada. Soy cero, o sea, el fútbol no le encuentro razón, motivo. Me parece un deporte que como que no le hallo razón. No me interesa, no me gusta. Es el único deporte. De resto, ping pong, tenis, básquetbol, voleibol, natación, todos. O sea, todos los deportes menos fútbol. Entonces fue una infancia, digamos, muy entretenida, muy lúdica, y eso tiene mucho que ver con mi profesión. Mucho. Que después lo conectaré. Claro. Pero el juego es como el recuerdo más grande que tengo de mi infancia y de mi adolescencia es jugar. Salía del colegio a jugar con mis amigos, mantenía jugando feliz. Esa era mi siguiente pregunta, ya iba. Tú eres licenciado de arte dramático de la Universidad del Valle. Ajá. Cuando tú estabas en el colegio, en esos años escolares, tú ya tenías esa vocación, tenías esa pasión por la escena, por el arte, ya te veías actuando. Mira. Te voy a ser muy sincero porque de eso se trata esta entrevista, ¿no? De la sinceridad completa, de la Total. honestidad. Desnudar el alma, con verdad. Así es. Resulta que el colegio tenía un grupo de teatro y ese grupo de teatro era de los mejores grupos de teatro del Cali. Hacían intercolegiados de teatro y el grupo siempre ganaba, le iba muy bien y había un profesor que siempre estaba como buscando gente para que perteneciera al grupo de teatro. Pero a mí me daba mucha pena. A mí me daba pena ajena, pero por completo. O sea, yo decía, qué boleta. O sea, ¿cómo se suben al escenario a hacer eso? ¿Cómo no les da pena? Me parecía ridiculísimo. O sea, yo decía como, qué boleta en todo, porque obviamente en todas las muestras de fin de año, del Día de la Madre, del Día de yo no sé qué, siempre el grupo de teatro va a hacer su presentación. Y nosotros éramos como, uy, qué boleta pertenecía. O sea, para nosotros, para mí era una boleta. Pero, paradójicamente, en la clase de español veíamos algo que se llamaba centro literario. Y el centro literario era montar obras de teatro. Y la profesora de español, que se llama Sonia, nunca me voy a olvidar, me decía, Leonardo, usted es muy bueno, usted es muy talentoso, usted debería dedicarse a eso. Y yo le decía, a mí me da mucha pena, a mí no me gusta. Pero como en la clase me tocaba hacerlo, pues obviamente siempre que yo salía, todos mis compañeros eran como, sos el mejor, sos muy bueno, nos hace reír mucho. O sea, ellos les encantaba y todas mis amigas y mis amigos siempre querían hacerse en la clase del centro literario conmigo para montar las escenas conmigo porque la pasaban muy chistoso, se reían mucho y eran felices. Y yo lo hacía ahí y me encantaba hacerlo, pero ya montarme en un escenario y pertenecer a un grupo, yo decía, no, qué boleta, no me interesa. Hasta que en 11, cuando ya me tocó decidir, como bueno, ¿usted qué va a estudiar? Mi hermana es bióloga química de la Universidad Santiago de Cali y yo veía que mi hermana era muy apasionada por la biología. Yo decía, ¿será que yo estudio biología? Pero como por seguirla a ella, como porque si ella estudia biología, ¿será que estudio biología? O sea, yo la verdad es que no tenía ni idea qué estudiar, ni idea. A mí me gustaba mucho como el diseño, la publicidad, como las cosas como poder diseñar como la creatividad, lo que tuviera que ver con creatividad, pero no sabía muy bien si era el teatro o no. Y empecé a ver un programa que se llamaba De Pies a Cabeza y había otro programa que se llamaba Conjunto Cerrado en esa época, no me acuerdo en qué época, hace muchos años, y yo los veía, yo decía, ay, qué chévere actuar en esas series, o sea, qué chévere ser actor de esas series. Y mi papá, que siempre me apoyó en todo, me decía, hijo, ¿por qué no estudia teatro? ¿Por qué no se mete a una academia de teatro a ver si eso le gusta? Y si eso le gusta, pues se dedica a hacer esa profesión. A diferencia de muchas personas que han sufrido porque sus familias no las apoyan, mi papá desde el primer momento, yo diría que mi papá me incitó a estudiar teatro. Es de los pocos papás que le dicen a uno, estudie eso, estudie, que usted es bueno para eso. No sé qué veía mi papá en mí, si me veía diferente, porque además yo fui el hermano diferente. Yo era el artista, el raro, el que bailaba, el que no le daba pena nada. Entonces, mi hermano es ingeniero mecánico y mi hermana bióloga química, entonces como que de otras profesiones, yo era el artista de la familia, pero yo no lo sabía, nunca lo supe hasta que mi papá me dijo, pruebe. Y me metió a una academia que se llamaba GEA Televisión, que era una academia para formar actores para televisión. Y ahí empecé a hacer talleres de actuación
Y me encantó. O sea, además me iba muy bien. Todos decían como, Leo, esto es lo tuyo, eres muy bueno. O sea, tienes el talento, lo tienes. Entonces, métete por ahí. Pero eso era para televisión. Y ahí yo no me conectaba con las cámaras. No me gustaba. Como la forma como todo el formato de televisión, no me gustaba. A mí me gustaba era el escenario, como lo teatral. Como la escena, improvisar, estar ahí, como hacer los ejercicios de teatro me gustaban, pero la parte de cámara no me gustaba tanto. Entonces, digamos que gracias a esa academia y a que mi papá me impulsó, fue que le empecé a coger amor al teatro y a la actuación. Mira, es una historia muy bonita porque lo que tú dices es muy cierto, ¿no? Hay familias, hay padres que los hijos tienen un talento y eso es lógico y es natural que todos nacemos con alguna tendencia, alguna inclinación por ciertas artes o carreras afines, pero por lo general la tradición es que uno estudie lo que estudió el papá, pero así que el papá le diga a uno estudie teatro no es muy común. Yo Es una sé, suerte que hayas tenido una familia que te apoya mucho, ¿no? Bueno, yo les cuento que estoy, no estamos en nuestro set habitual, entonces tenemos algunos problemas de conectividad en este momento. El computador me está diciendo que estoy muy bajo de batería, entonces voy a Sebastián. conectarlo mientras Leonardo nos va contando. Entonces, cuando llega esa transición del bachillerato, llegas a la Universidad del Valle. Ya, pues Ajá. motivado por tu papá y por lo que te gustaba, ya tomas la decisión y estudias licenciatura en arte dramático. Así Cuéntanos es. eso mientras yo conecto, rápidamente conecto aquí el computador. Resulta que desde pequeño, como mi mamá y mi papá son rolos, mis abuelas y abuelos paternos y maternas vivían en Bogotá, aquí en Bogotá. Entonces, siempre veníamos a la casa de mi abuela por parte de mamá, que vivía aquí en Chapinero. Muy cerca al City Campus vivía mi abuela, la mamá de mi mamá, y mi otra abuela, la mamá de mi papá, sí vivía más hacia Carabelas, como Ciudad Montes. Pero yo amaba estar donde mi abuela, aquí en Chapinero. Amaba, o sea, me encantaba llegar a donde mi abuela, Chapinero, porque era una casa grandísima y era una casa de esas antiguas de Chapinero y me encantaba el barrio, me encantaba Chapinero y me encantaba Bogotá. Entonces siempre, todos los diciembres, todas las vacaciones eran en Bogotá. O sea, para mí, al contrario de muchas personas que van al clima caliente, yo venía al clima frío en vacaciones. Y Claro. a mí me encantaba venir a Bogotá. O sea, me encantaba. Yo decía como, yo quiero vivir en Bogotá. Me encantaba el frío, me encantaba la gente, me encantaba el ambiente artístico que se respiraba en Bogotá, mientras que en Cali no. Así que cuando yo terminé 11, yo tenía una forma, digamos, muy particular de ver y de vestir en Cali. Yo me vestía con ropa usada. Para mí, mi ídolo era Andrea Echeverri, de Aterciopelados. Ella era mi ídolo. Yo decía, como esa mujer es lo máximo. Me encanta su forma de hablar, su forma de expresarse, cómo canta, cómo se viste. Yo venía aquí a Bogotá y me iba al centro donde venden esas botas militares. Y compraba botas militares de charol, compraba ropa de pantalones de terlenca, bota campana, y me vestía súper raro. Y en Cali la gente me miraba muy raro. Como yo me vestía en Cali, así la gente me decía, me gritaba payaso, extraterrestre, me gritaban que yo era una boleta. O sea, era como, mejor dicho, yo era muy diferente y era muy raro para cómo se vestía la gente en Cali. Entonces y cada vez que yo venía a Bogotá, yo sentía que yo pertenecía a Bogotá. Yo decía, yo pertenezco a Bogotá. Para mí Cali es como un pueblo. O sea, yo decía, a mí Cali como que no me da nada. Y Bogotá, yo sentía que Bogotá era. Entonces yo le dije a mi papá que yo quería estudiar teatro y que yo quería estudiar en la SAP. La SAP es la Academia Superior de Artes de Bogotá. Yo me enteré que existía la SAP y yo dije, pa, yo quiero presentarme en la SAP y estudiar en Bogotá. Mi papá me dijo, si usted se va para Bogotá, yo no lo apoyo económicamente. Le toca a usted irse. Pero si usted se queda en Cali estudiando, yo lo apoyo económicamente. Entonces yo quedé como, ah. Entonces yo dije, bueno, voy a hacer una cosa. Voy a presentarme en la del Valle. Pasar en la del Valle era muy difícil. O sea, nosotros nos presentamos como 100 personas y escogían solamente 15. Entonces yo decía, yo no sé si tenga el talento para pasar, pero me voy a presentar y si quedo es porque pues, me conviene quedarme acá. No voy a Bogotá a presentarme.
La cosa es que me presenté a la del Valle, fueron unas pruebas muy duras de 3 días, era prueba de voz, prueba de cuerpo, prueba de actuación, prueba teórica, o sea, eran unas pruebas dificilísimas de todo el día estar allá. Y finalmente me dieron pues la razón de la noticia de que pasé. Entonces, pues ya dije como, bueno, pasé a la Universidad del Valle, definitivamente me voy a quedar acá en Cali. Y pues obviamente al lado de mi papá y mi mamá que me daban todo. Yo la verdad debo decirte, Juan Carlos, que yo fui muy privilegiado. Yo, cuando mis hermanos estaban pequeños, mi papá, a raíz del terremoto de Popayán, él lo perdió todo, lo echaron del trabajo. Y a mi papá le tocó empezar de cero con el apoyo de mi mamá, que mi mamá ha sido, mejor dicho, un apoyo. O sea, la relación de mi papá y mi mamá para mí siempre ha sido hermosa. O sea, ellos duraron 50 años de casados. Mi papá y mi mamá se conocieron desde pequeños, desde la adolescencia, se cuadraron, se casaron y nunca se separaron hasta que mi papá murió. Entonces, es una relación que para mí es como un ejemplo a seguir. O sea, es una relación hermosa, o sea, que ya no existe. O sea, ahora las parejas se separan. Mi papá y mi mamá. A pesar de mil, obviamente hubo mil problemas, hubo mil cosas, pero siguieron juntos. Mi mamá, una berraca, como mantener la familia unida, eso se lo agradezco y toda la vida se lo voy a agradecer a mi mamá, porque mi mamá, mientras mi papá, digamos, era el que ponía la parte económica, mi mamá era la que estaba ahí pendiente de nosotros, ayudándonos, apoyándonos y respaldándonos en todo. Eso fue muy bonito. Entonces, y yo. Cuando empecé a estudiar en la universidad, a mi papá le empezó a ir muy bien económicamente. Mi papá importaba prótesis y elementos de cirugía plástica. Y esto en Cali, pues fue un boom, porque todas las mujeres empezaron a ponerse prótesis, culo, tetas, derrière, todo, todo. Nariz, mentón, todo. Y mi papá importaba todo esto de Francia. Entonces, claro, fue un auge muy fuerte. Y nos empezó a ir muy bien económicamente. Con decirte que yo iba a la universidad en carro. Y la gente en la Universidad del Valle, para que no fuera en carro, era como: este man es traqueto. O sea, este man, ¿de dónde saca plata? Era muy loco que una persona estudiara en una universidad pública como la del Valle y llegara en carro. Y estudiara teatro. Era como: este man, ¿qué? Entonces, era muy, muy loco eso. Pero digamos que yo viví las vacas gordas de mi familia, de mi papá y mi mamá. Los mejores momentos económicos, yo los viví, los disfruté completamente. O sea, entonces digamos que yo, gracias a Dios, no tuve ningún aprieto económico durante mi carrera y me apoyaron mucho mis papás. Entonces fue algo muy bonito. Y seguiste por la senda del estudio porque te hiciste licenciado en arte dramático y tu profesión, pero sigues con estudios avanzados y haces una maestría. Esa maestría la haces en la Universidad Nacional, es Sí. una maestría en teatro y artes en la Sí. Universidad Nacional. ¿Eso fue ya en Bogotá o en Cali Claro, también? ¿No? no, yo en el 2002, mira, yo termino mi último montaje de la Universidad del Valle de la licenciatura con el gran director Fabio Rubiano. Fabio Rubiano me dirige mi último montaje de grado y montamos una obra que se llama La Sangre de Sergi Belbel, un español, un escritor español muy bueno. Y entonces, en ese año, a mí me roban el carro que mi papá me regala. Y eso a mí me afecta mucho, me lo roban en Cali, frente al Teatro La Máscara, así con pistola y todo. Me ponen una pistola y me dicen: páseme las llaves del carro. Yo quedo en shock, a mi amiga también la apuntan. Yo le doy las llaves al man, se llevan el carro, me lo roban. Obviamente esto fue muy fuerte. Y el seguro paga el carro y yo le digo a mi papá que yo con esa plata quiero irme a vivir un año a Estados Unidos, como para aprender inglés y porque quedo un poco como saturado de Cali. Para mí, Cali es una ciudad muy peligrosa. A mí me da mucho más miedo estar en Cali que estar en Bogotá. Yo cuando voy a Cali soy como todo el tiempo: Dios mío, me van a robar. O sea, tengo como un trauma con Cali porque me robaron mucho allá y aquí en Bogotá jamás me han robado. Entonces es como que para mí Cali es un poquito muy peligrosa y siempre allá mantengo como muy cauteloso. Mi papá me regala ese viaje, me voy a Estados Unidos a vivir un año, a aprender inglés, y cuando vuelvo, yo tomo la decisión de ya venirme a vivir a Bogotá porque una amiga, una compañera de la universidad que se gradúa conmigo, empieza a trabajar en el Teatro Camarín del Carmen de acá de Bogotá,
y hace audiciones para una obra de teatro que se llama Relación, es pareja abierta Darío Fo. Y me dice, Leo, yo quiero que tú seas el protagonista, pero necesito que vengas a Bogotá a hacer el casting. Y yo le dije, Diana, tú me conoces como yo actúo, estudiamos toda la carrera juntos, no me hagas ir a Bogotá a comprar un pasaje para hacer un casting y después devolverme a Cali. Contrátame y yo me voy de una a vivir a Bogotá, yo amo Bogotá, o sea, para mí sería lo mejor irme a vivir a Bogotá. Y ella me dice, bueno, voy a hablar, a ver si puedo hacer que vengas. Y pues nada, ella yo no sé qué hizo, movió sus influencias, contarles que a mí el director me contrata sin conocerme como protagonista de la obra. Y yo vengo a Bogotá a vivir, y eso fue en el 2002, y empezamos a hacer el montaje de la obra. Con esta obra fue un éxito, empezamos a montar, a hacer, a trabajar, a presentarnos en diferentes teatros de acá, en el Camarín del Carmen, en el Nacional, en el Santa Fe, o sea, en muchos teatros nos presentamos, viajamos por Bogotá, Cali, con esta obra, y empiezo a hacer teatro infantil, que es, digamos, una de las líneas que yo manejo muy fuertes. Con ellos empezamos a montar obras de teatro infantil. La primera que montamos es el Aladino, y yo soy el genio de la lámpara maravillosa, y a partir de ahí empiezo a hacer teatro, hasta que llega un momento en que un director de una compañía teatral que se llama la Corporación 702, se llamaba, porque ya no existe, me dice, Leo, están buscando un profesor de teatro en el Gimnasio Fontana, que es el teatro, el colegio de la hermana de Jorge Ali Triana, Amparo Triana, y en ese colegio es muy importante el teatro, y están buscando un profesor que sea actor y que hable inglés. Como yo llegaba de Estados Unidos y yo tenía pues el idioma, entonces yo le dije, pues voy a presentar la entrevista. La entrevista fue completamente en inglés, me hicieron dictar una clase de teatro en inglés, y gracias a eso pues pasé a trabajar a este colegio. Este colegio es fantástico porque allá las artes son tan importantes como las matemáticas, el español, las sociales, o sea, allá apoyan. Yo le decía, necesito montar Pinocho, ¿cuánto necesita? 50 millones, tome, pam, 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 móntela. O sea, es un colegio estrato 6, es un colegio que tiene un nivel económico muy alto y además apoyan mucho el arte. Entonces teníamos presentación a mitad de año y a final de año, y yo era el director de las obras de primaria. Entonces, digamos que ahí fue muy importante, y ahí estando en ese colegio, aprendí mucho de pedagogía, le empecé a coger mucho amor, pues que yo antes era solo actor, solo me dedicaba a ser actor. O sea, en Cali tuve una experiencia pedagógica con unos colegios, unas cajas de compensación, pero digamos que era como muy unas jornadas extracurriculares donde enseñaba teatro y hacíamos unas presentaciones, pero en este colegio El Fontana fue que aprendí y le empecé a coger amor como a la pedagogía, y empecé a entender como lo bello que era la profesión del pedagogo, y entender cómo la didáctica, y entender cómo tendrías que tener una metodología para enseñar, y eso me pareció como maravilloso. Y dije, bueno, yo quiero hacer una maestría para como especializarme, y ahí fue que me enteré que en la Universidad Nacional existía una maestría en teatro que se llama Maestría Interdisciplinaria en Teatro y Artes Vivas. Así que me presenté y pasé. Lastimosamente para el colegio, los días de clase eran martes y miércoles todo el día en la universidad, y en el colegio me dijeron, Leo, no te podemos seguir apoyando porque pues necesitamos que trabajes aquí, y renuncié al colegio para seguir mi sueño pues de avanzar como en esta profesión y estudiar mi maestría. Y eso fue 2 años que estuve estudiando mi maestría. Pero mira qué anécdotas tan bonitas, y ese trasegar. Te iba a preguntar, fue en el año 2002, hace 22 años, 20 años, que tomas la decisión de venirte de Cali, y es por el llamado de tu amiga, y llegar a uno de los templos del teatro, como lo es el Camarín del Carmen. Sí. Que es una suerte muy grande, como tú lo dices, has sido bendecido muy, a lo largo de tu vida. Y salir de Cali para venir ya a Bogotá, ya con una propuesta de trabajo, y llegar al Camarín del Carmen, pues es una oportunidad muy grande en tu vida. Totalmente, totalmente. Yo la verdad es que he sido muy bendecido. O sea, todos los días yo me levanto y agradezco, porque yo solo he recibido bendiciones, bendiciones, bendiciones. De verdad que tengo un angelito muy grande, tengo ángeles, ahora tengo pues mi papá que es un gran ángel, pero de verdad que yo he recibido muchas bendiciones a nivel laboral,
profesional, a nivel también personal, como que es muy bonito todo lo que me ha pasado. Y sí, o sea, realmente empecé a trabajar, empecé a estudiar esta maestría. Mi trabajo de la maestría fue la versión de Caperucita Roja, pero contada desde el punto de vista del lobo. Porque el teatro infantil, debido a lo que te contaba del juego, siempre me ha seguido. Siempre me ha seguido y el trabajo con los niños. Trabajando en el Fontana, tuve una conexión con los niños porque trabajaba con los niños de primaria y eso me amaban. Era como Leo, o sea, yo era como el rey, mejor dicho, era como el profe Leo, o sea, era como lo que yo quería y hacía montaba obras con ellos y ellos eran felices, les encantaba. Es como, tienen clase de teatro, salían corriendo, o sea, era como la felicidad completa. Porque siempre he tenido como una pedagogía basada en la lúdica, en el juego, siempre para mí, y además pues teatro en inglés es play y play es jugar. Entonces como que siempre tiene una relación muy fuerte el juego, la ha tenido en mi vida, toda mi infancia y adolescencia jugué mucho, y ahora cuando entro a estudiar teatro me doy cuenta que actuar es jugar a ser un bombero, es jugar a ser una profesión, es jugar a tener sentimientos, es jugar como desde una realidad, pero es jugar, la base es el juego. Entonces, digamos que ha sido muy interesante cómo el juego, el teatro infantil, los niños y todo esto me han acompañado. Mi niño interior también siempre está ahí como acompañándome a la profesión. Entonces, hago este proyecto que es contar la historia de Caperucita Roja, pero desde el punto de vista del lobo. Hago una autobiografía ficcionada. Yo fui scout, no sé si sabes de los scouts, pero yo fui scout. Mi mamá fue líder scout, mi hermana fue scout, mi hermano fue scout, o sea, Y todas las cuidas a todos los jamborís. todo, sí. Y entonces, digamos que a mí los scouts me formaron también mucho el carácter y me enseñaron muchas cosas. Entonces, basé mi trabajo de maestría como con una autobiografía ficcionada, porque todo lo que pasa en la manada tiene que ver con la historia de Mowgli, del libro de la selva. Que es otra obra y que es otra película y que es otra historia que es de teatro infantil. Entonces, digamos que todo el tiempo me ha seguido como eso. Y ahí fue que ya yo terminé mi maestría en el 2013. La terminé. Y mira que hay anécdotas muy bonitas en todo lo que nos cuentas, ¿no? Porque tú decías, de niño veías estas series que eran, las veíamos todos de Conjunto Cerrado, de Décimo Grado, y todas esas series de Ajá. adolescentes de la época, y a ti te gustaba la actuación y tú soñabas y te hubiera gustado tener, actuar, era lo que decías en ese entonces, ¿no? Y ya te formas como actor, pero la televisión no te llama la atención, te gusta el teatro. ¿Qué Sí, pasó con el gusto de la televisión? ¿Qué es muy pasó? paradójico. ¿Sabes por qué? Uno, hay una cuestión con la fama y con mi vida privada. Y es que a mí no me interesa, primero, por mi familia, como que como viví un poco en Cali, esto de que es que Leonardo se viste muy raro, es que Leonardo es muy raro, es que Leonardo... Yo siempre fui como, es que Leonardo es tan raro, es tan extraño, porque se viste, porque es el raro de la familia, el diferente, el que tiene gustos diferentes. Como que eso nada más a nivel familiar y de amigos ya era mucho para mí. Yo decía, ¿qué tal que yo fuera famoso? O sea, y uno estar ahí como, el actor Leonardo Caicedo acaba de, o sea, que se metan en tu vida privada, no puedo con eso. Me parece que no me gusta que se metan en mi vida privada. Entonces, eso por un lado. Y cuando empecé a conocer el mundo de la televisión, cómo se graba, cómo lo que hay que esperar, las escenas que hay que repetir, como por ejemplo, tú estás haciendo una escena, primero te toca esperar a que te llamen para grabar. Entonces, tu tiempo, juegan con tu tiempo muchísimo. Cuando estás grabando, si una luz sale mal, se repite la escena porque la luz salió mal, porque te saliste de plano, porque, o sea, me parece que son muchas cosas en las que tú no tienes libertad y para mí la libertad es vital. En cambio, en el teatro encontré la libertad y dije como yo aquí, o sea, y además que es, pasa en ese momento, tú entras a escena, lo que pasó, pasó. O sea, si te va mal o si se te olvidó el texto, pues improvisas. Si te toca, juegas en escena y eso pasa en ese momento y ya. No es como corten, ok, segundo, se repite la escena de otro plano, volver a hacer lo mismo. Eso no me gusta en la actuación. A mí me gusta como... Por eso hago improvisación y por eso me dediqué y me dedico de lleno a la impro,
porque me gusta lo que pasa aquí, ahora, en este instante, y que es una vez, y no vuelve a pasar. Eso me encanta del teatro y de la improvisación. ¿No? El contacto con el público, la inmediatez, claro, la entrega. Los aplausos, la energía. Contra una cámara. Sí, claro. En la cámara tú tienes que estar así, contenido, como de una cosa muy, muy íntima, y yo soy una persona cero contenida. Yo soy súper expresivo, yo soy súper extrovertido, entonces me cuesta además mucho trabajo también como estar ahí contenido, como en una cosa toda. No, a mí me gusta el teatro porque además tengo mucha energía y pues es perfecto para el teatro porque mando esa energía a todo el mundo y a la gente le llega en el teatro. Entonces, y ver la respuesta del público que está ahí, la reacción que tienen a tu trabajo, está ahí sentados y que te aplaudan, que es la gente, eso en televisión no pasa, ¿no? No, tú terminas de grabar en la casa y no sabes qué escena y uno ahí, ah, bueno, ya, no. Y de hecho, tengo muchos amigos que hacen televisión, muchos, tengo muy buenos amigos que se dedican a la televisión, que son famosos, que son muy conocidos. Y ellos todo el tiempo son como, Leo, yo quisiera hacer lo que vos haces, yo quisiera hacer teatro, yo quisiera, pero no pueden porque obviamente pues la televisión les da económicamente un nivel, les da un, pues además ya están acostumbrados a vivir de eso, pero de una u otra forma dicen qué rico el teatro, qué emoción el teatro, pero pues en la televisión tienen como esa pequeña frustración de yo quisiera hacer teatro, pero además porque es como la cuna, es como los inicios. Sí, bueno, y... ¿Te gusta seguirte preparando? ¿Te gusta seguir dateándote? Y eso te lleva ahora en la Universidad Complutense de Madrid a hacer un doctorado en teatro. Así es. Mira, yo tengo algo muy claro en mi vida y es que en las dos profesiones que escogí, ser licenciado y ser artista, nunca te dejas de preparar. Nunca. O sea, el día en que yo diga, ya, soy un gran maestro, perdí. El día en que yo diga, ya, soy un gran actor o director, perdí. O sea, esto es una profesión en la que todo el tiempo hay que actualizarse, y hay que actualizarse, y hay que estudiar, y hay que prepararse, y hay que prepararse. Además, porque es todo así, o sea, vienen nuevas generaciones, es otro chip, es otra forma de pensar. Entonces, tú tienes que actualizarte, pues, académicamente. Y amo estudiar, me encanta ser estudiante. Me encanta como la cuestión del aula, del profesor, del maestro, aprender. O sea, como me gusta transmitir conocimiento, me gusta recibir conocimiento. Entonces me parece que eso es maravilloso. He hecho muchos diplomados de improvisación en la Universidad del Bosque. Cada vez que sale un diplomado de improvisación teatral, ahí estoy, y es con grandes maestros. Y se me presentó la oportunidad de aplicar al doctorado en estudios teatrales en la Universidad Complutense de Madrid. Yo pensaba que todas las personas que aplicaban, o sea, que se metían, pasaban. Y yo decía, bueno, yo diligencio los papeles que hay que diligenciar, paso lo que hay que llevar y pues voy a pasar. Yo tenía eso como muy claro. Cuando pasé me doy cuenta que no, o sea, cuando nosotros nos presentamos en el doctorado, nos presentamos 60 personas y solo escogieron 20. Y yo no tenía ni idea de eso. Yo dije como, ah, juepucha, o sea, qué honor haber pasado en el doctorado. De hecho, soy el único colombiano que está ahí. Entonces, pues para mí fue un honor haber pasado en el doctorado. Ya estoy en mi tercer año. Mi investigación es sobre el teatro infantil en Bogotá. Eso es como lo que estoy tratando de reconstruir como la historia del teatro infantil en Bogotá. Quiero hacer como un análisis sobre los procesos de creación de directores de teatro infantil y hacer una prospectiva de investigación de hacia dónde va el teatro infantil pospandemia. Como qué vamos a hacer ahorita pospandemia con el teatro infantil. Digamos que esa es mi investigación. No te escucho. Es que cierro el micrófono cuando tú estás hablando porque, como les decía a todos nuestros amigos televidentes, en este momento pues no estamos en nuestro set habitual. Estoy en uno de los cubículos de la Universidad de Manizales transmitiendo nuestro programa para que llegarles a ustedes con la calidad y con estos grandes invitados que siempre tenemos. Porque también te estás haciendo un doctorado, ¿no? Sí, señor. Después en otro programa les cuento que estoy estudiando. Te entrevisto yo a ti. Eso, tú me entrevistas y yo les cuento mi doctorado aquí en la ciudad la Universidad de Manizales. Te decía yo que hablando de familia, de ese tema tan bonito y de la forma en que tú te expresas de las relaciones de tu familia, de tu papá, de tu mamá, tú también tienes tu propia relación porque no todo en la vida es estudio y trabajo. Tú tienes una relación muy bonita y muy madura y algo que también te llena y te hace mucha ilusión.
Así es. Sí, yo en este momento tengo una relación muy bonita con una persona muy especial, también actor. Es actor de Bellas Artes, es caleño también, vive en Cali y llevamos, digamos que ya un año de estar ahí, más de un añito de estar ahí conociéndonos y la verdad ha sido maravilloso. Yo siempre decía como salir con una persona que tiene tu misma profesión debe ser muy raro. Nunca había estado con alguien de mi misma profesión. Y no, pues me he encontrado que es maravilloso porque hablamos el mismo idioma, tenemos los mismos referentes, podemos tener unas conversaciones largas sobre arte, vamos a teatro juntos, vemos cine, nos encanta el cine, series, teatro, entonces es como, es algo muy bonito, es una persona muy madura, una persona que ama el arte, también vive del teatro, hace teatro, es un gran líder teatral en Cali. Manejan un festival de teatro muy famoso, muy bueno, que se llama Brújula al Sur. Entonces, digamos que me siento muy bien, muy cómodo, a pesar que es una relación a distancia, pero bueno, ahí cada quien en su ciudad, pero vamos sobrellevando muy bien la Te hacía cuestión. la pregunta porque nos toca el tema de la tolerancia, del respeto por el otro y en una profesión como la tuya donde la gente le gusta meterse en la vida de los demás y donde les gusta comercializar los sentimientos de los demás, es un poco complicado. Y tú lo que dices, una relación a distancia y en tu profesión es un poco complicado, pero lo han llevado de una manera muy, muy personal, muy profesional y muy, muy bien. Sí. Sí, realmente, pues es maravilloso, o sea, es un aprendizaje. Todas las relaciones son decisiones que uno toma. Es como, tomo la decisión de tener una relación a distancia, ok, ¿por qué me llega una relación a distancia? ¿Qué tengo que aprender? Tengo que aprender a entender que no todo puede ser como uno quiere, a soltar el control, a entender que también se puede desde la distancia, que el amor es más fuerte, que amar también es libertad, que amar también es entender que la otra persona tiene su vida y sus sueños en otra ciudad, yo tengo las mías y aún así está el respeto, está la tolerancia, están los valores que son tan importantes para construir una relación. Y pues somos personas maduras, gracias a Dios tengo un trabajo que me permite también en algunos momentos viajar a Cali, tengo familia en Cali, él también viene y me visita, entonces como que hay una decisión que hemos tomado y que la idea es como poder sobrellevarla hasta donde nos dé. Qué bueno, pues saludamos a Francisco que está conectado en este momento desde la Sultana del Valle, está en Cali, nos está viendo. Y pues nada, saludos y continuamos con esta historia de vida muy bonita que nos estás contando, Leonardo, que nos permites entrar más allá de lo que conocemos de Yo las soy un personas. libro abierto, no Un tengo libro nada completamente para abierto. esconder. Qué maravilla. Llega años muy importantes, tú ya tienes tus estudios, ya tienes todo ese bagaje en teatro, ya te reconocen profesionalmente en Bogotá. Y pues te llega una oportunidad que es muy bonita. Ya habías tenido experiencia con el Colegio Fontana cuando nos contabas ahí en la Fontana, pero ya llegas a otro nivel, llegas a la universidad y empiezas por la universidad pedagógica, pasas a la Sergio, para ahí sí Así. llegar al Politécnico ahora en Colombia. Rápidamente cuéntanos de ese paso por la pedagógica, la Sergio, para que hablemos de nuestro querido Poli. El poli, sí. El No, pues poli. realmente yo le agradezco mucho a la pedagógica, precisamente porque forma pedagogos y yo aprendí lo que yo, el maestro que soy ahora, es gracias a todo lo que los 6 años que trabajé en la pedagógica, fue una formación de estar enseñando, pero a la vez estar aprendiendo todo el tiempo en retroalimentación. La pedagógica tiene una didáctica, una metodología fantástica en el arte, porque forma licenciados en artes escénicas. Entonces es también no formar al actor, sino al que se piensa sobre el arte, al que lee el arte, al que escribe arte. Entonces me parece que es muy, muy, muy importante como también pensarse la licenciatura de las artes. Eso se lo da la pedagógica. Allá me dan la oportunidad, como yo venía de una experiencia de colegio, era muy difícil saltar a la universidad. Tú sabes que cuando uno trabaja en universidad, siempre le piden experiencia en universidad, pero si no se la dan, pues uno, ¿cómo hace para tener experiencia? Y gracias a la pedagógica que me dio la oportunidad de empezar a trabajar con estudiantes universitarios, pues adquirí una experiencia de 6 años y fue la mejor experiencia, de verdad. Le agradezco mucho a la pedagógica. De ahí entro a trabajar en el Poli por 2 años, pero me voy, paso a trabajar a la Sergio Arboleda, me voy a España a estudiar mi doctorado.
Y en el 2021 llego a Cali debido a la pandemia. Viví la pandemia en España, fue muy fuerte, fue muy duro. En agosto del 2020 vuelvo a Cali, digo como, hey, llamo a la Sergio Arboleda y digo como, ya llegué, estoy acá, si necesitan algo de mí, aquí estoy. Me dicen como, profe, ya tenemos otra profesora, lo sentimos, ahorita todo es virtual, esto está la locura, todo ha cambiado. Yo digo como, oh, por Dios, ¿qué voy a hacer? Pero Harvey Murcia, lo tengo que nombrar porque para mí Harvey Murcia es, además de ser mi jefe, es amigo y es una persona a la que admiro profundamente. Él no creo que esté viendo esta entrevista porque no le pasé el link, pero... Pero está en noticias y en eventos de Poli, estamos Pero, conectados y YouTube mira, también está viendo. admiro mucho a Harvey y gracias a Harvey, por cosas de la vida, por cosas del destino, yo llamo al poli y digo como, está mi hoja de vida, estoy disponible para trabajar. Harvey me dice, ¿usted dónde está? Le digo, estoy en Cali. Me dice, ¿podría venirse a vivir a Bogotá? Le digo, sí, mándeme su hoja de vida. Estamos buscando el coordinador de un profesor para que coordine la carrera de artes de la escena. Y yo, ¿qué? Pues de una. Pasé entrevista, hicimos entrevista, pasé y desde febrero del 2021 estoy trabajando primero como profesor tiempo completo, definido. Trabajé todo el 2021 y a partir de este año, en enero, empecé como profesor tiempo completo indefinido de planta. Entonces, pues es maravilloso estar aquí en el Poli. Estoy muy feliz. Tengo una relación muy buena con mi equipo de trabajo de profesores. Tengo profesores de la talla de Juanita Cetina, que es actriz de Petra, que es de Fabio Rubiano. Tengo a Manuela Vera, que es una doctora en teatro. Tengo a Paola Espina, que es una intérprete y una actriz impresionante. O sea, tengo a Malcolm Smith, que es un gringo que trabaja acá con nosotros, que tiene una información valiosísima sobre todo el teatro tecnológico. Entonces, tengo un equipo de trabajo muy bueno, muy potente, muy poderoso. Me llevo muy bien con ellos. Tengo un grupo de estudiantes maravilloso. Es una escuela pequeña, entonces es muy fácil de entendernos, de hablar, de llevarla. Llegué a solucionar problemas y he solucionado desde el 2021 todos los problemas que he podido, de homologaciones, de inscripción de materias, de me falta, de talleres verticales. Bueno, ha sido un trabajo administrativo que tuve la experiencia en el 2016 de hacerlo, pero después no, hasta ahorita que lo volví a hacer en el 2021, y ha sido un aprendizaje maravilloso para mí. Coordinar una carrera en artes escénicas es el sueño de cualquier persona. Yo, mira, como te digo siempre, soy bendecido y afortunado. Esto es un cliché, pero es de verdad. Es que soy muy bendecido. O sea, es como que gracias por tanto que me llega a mi vida. Es que de verdad mucho. Entonces, claro, en estos momentos de pandemia, donde tengo muchos amigos actores que están sin trabajo, que están ahí en la lucha, que me mandan hojas de vida y me dicen, Leo, ayúdame, Leo, te mando, para mí es... O sea, es una bendición ser el coordinador de una carrera de artes escénicas en una universidad privada como el Politécnico Gran Colombiano, donde pagan muy bien, donde soy profesor de planta, donde me siento muy feliz y donde tengo un jefe maravilloso. Es como, ¿qué más le puedo pedir a la vida? O sea, de verdad, solo tengo agradecimientos por la experiencia que tengo ahorita en el Poli, por mi jefe y por estar aquí en este espacio, de verdad. Es muy, muy bueno todo lo que ha pasado. Qué Sí. bueno, Leonardo, de verdad que nos alegra porque necesitamos gente con ADN Poli, gente que nos ayude a crear toda una experiencia en lo que se está construyendo, en la trayectoria que tenemos y lo que estamos construyendo para hacer que haya mejor, buscando esta altísima acreditación que nos merecemos tanto y que es un proyecto que, en el cual estamos trabajando todos porque el Politécnico Gran Colombiano se lo merece. Claro que sí. Yo Y tú quiero llevas. contarte una anécdota que es del poli, es muy valiosa para mí. Yo en el 2020 tuve COVID y estuve muy enfermo, estuve hospitalizado y todo, 15 días, me dio neumonía, estuve con oxígeno y todo. Y mira, si algo yo le agradezco al Politécnico es que jamás me dejó solo. O sea, las enfermeras del poli, todo el tiempo, Leonardo, ¿cómo estás? ¿Cómo sigue? Lo que necesites, si necesitas que vayamos y estemos contigo. O sea, de verdad era un 24/7, todos los días me llamaban y eso no lo hace cualquier universidad. O sea, de verdad, la atención del servicio médico que yo recibí mientras estuve con COVID por parte del Poli, fue, yo se lo agradecí toda la vida
porque fue un acompañamiento, así hubiera sido por teléfono, constante y me ayudó mucho en esa enfermedad tan fuerte que tuve con el COVID. Es un trabajo que hay que agradecerle mucho a Bienestar Universitario, con la dirección de Juan Carlos Rivera y todo su equipo de trabajo, con la doctora Helga, lo que están haciendo, la doctora Juliana, están haciendo un trabajo maravilloso con todo ese equipo, con Marcela Alfonso, con todas las enfermeras, con Miguel Herrera, con Recursos Humanos, que se está trabajando incansablemente por el bienestar de toda la comunidad. Y a ese tema precisamente me iba a referir, Leonardo, al tema del COVID. Y es que, pues bueno, tú llegas en el 21 otra vez al Poli, llegas en un año difícil y prácticamente te tocó todo un año de llevar la pandemia, o sea, un año que estuvimos en virtualidad, porque ya gracias a Dios a partir de este año estamos nuevamente en presencialidad, pero fue un año recién llegado nuevamente y a enfrentar, montar todo desde la virtualidad un poco complicado. Pero totalmente, fue muy complicado, además porque yo llego nuevo y llego a coordinar y llego, claro, como los profesores que estaban en ese momento, como, ¿y este quién es? ¿Este por qué llega? Porque no me conocían muy bien. Entonces yo llego a coordinar el programa, además todo virtual. Es complejo porque pues es otra manera y es que enseñar teatro virtual es muy difícil, o sea, es de lo más difícil del mundo, porque además el actor se queda con esto, o sea, el actor se queda con hablar a una cámara, con moverse en un espacio y, a mí, y lo vi, y lo vi y lo viví. Cuando yo entro en el 2021-2, que ya hacemos semipresencialidad y tengo unos estudiantes que han cursado primer, segundo y tercer semestre y llegan a cuarto semestre conmigo y les digo, ok, muéstrenme escenas. Y yo digo, Dios mío, ¿qué es esto? O sea, estos estudiantes no tienen nada, no tienen ni idea de pararse en un escenario, de proyectar la voz, de trabajar su cuerpo, porque todo ha sido frente a un computador. Entonces, su formación de los primeros 3 semestres, que es primordial y es básica para la formación del actor, ha sido frente a un computador. Entonces me tocó prácticamente en un semestre enseñarles todo lo que se tiene que enseñar en primero, segundo y tercer semestre para que llegaran a un nivel de cuarto semestre. Y esto para nivel actoral que exigimos en la universidad, pues es muy preocupante. Entonces dijimos como no, o sea, definitivamente esta carrera no puede ser virtual, tiene que ser presencial. O sea, es muy importante. Entonces fue duro, fue duro. Ya logramos volver a esa Sí. presencialidad y los muchachos han respondido de una manera muy positiva, la universidad muy preocupada y pues atenta a todos los protocolos de seguridad, pues para brindarle a los estudiantes un regreso seguro y una tranquilidad y que puedan retomar sus estudios. ¿Qué retos tienes en estos momentos, ya como coordinador de este programa que te ha emocionado tanto? ¿Qué retos vienen para presentarle a los estudiantes, trabajar con ellos? Bueno, no, pues muchos, muchos, muchos. O sea, vienen retos investigativos. Quiero armar mi semillero de investigación en teatro infantil. Esto ya empecé, ya tengo unos estudiantes que están interesados también. Entonces estamos armando el semillero de investigación. Para mí, a partir del doctorado, me doy cuenta que la investigación en artes es muy importante y pues nos falta mucho en Colombia en eso. Entonces es como que el semillero de investigación es muy importante. Lograr graduar a todos los estudiantes que están ahí, que terminen la carrera. Hay una cuestión que pasa en el teatro y es que se exige mucho porque dicen que no cualquiera puede llegar a ser actor y en mi concepción es como que primero tú tienes que inyectarle el amor al arte a los chicos que además están peleando por ser artistas porque no todo el mundo, no todo el mundo tiene digamos, la bendición que yo tuve que mi familia me apoyara. Muchos de estos estudiantes, los papás pagan esta carrera porque, uy, porque el hijo quiere, pero de verdad no es porque sea como la emoción de que mi hijo sea actor. Entonces, como inyectarles para mí, uno de mis objetivos es como que ellos entiendan que del teatro se puede vivir, que del arte se puede vivir, que el arte se tiene que valorar y que todos los seres humanos necesitamos el arte. Entonces, como inyectarles ese amor por el arte. Para mí es como un objetivo muy grande, que se gradúen y que sigan estudiando, que sigan preparándose y que cuando yo esté al frente de un maestro en artes de la escena del Poli, yo diga, yo lo formé y para mí es un honor y un orgullo que él esté, mejor dicho, haciendo lo que quiera, televisión, cine, teatro, investigación, pedagogía, lo que quiera hacer en su vida artística, pero que sea un artista como que ese sería un gran orgullo. Entonces, como, claro que vienen muchos proyectos, terminar mi doctorado. Ojalá hacer un posgrado en la universidad. O sea,
Pues que uno pueda, que podamos hacer una especialización en artes en la universidad, que podamos hacer un primer programa en especialización en artes del Poli, sería buenísimo yo estar a la cabeza de eso con mi jefe, con Harvey. Imagínate, imagínate los logros y todo lo que se ha hecho. Pues de verdad que si nosotros hemos hablado con algunos de los estudiantes del programa Artes de la Escena, ellos notan el cambio. Han notado esta reestructuración tan positiva que han recibido con profesores de una calidad como la que tú nos nombras, de los compañeros que están contigo, de una apuesta que hace el decano, que hace tu director de área, lo que hace Carlos Augusto, lo que hace Harvey, lo que hacen desde esa facultad por mejorar el programa y ofrecerle realmente una formación de calidad a nuestros futuros artistas colombianos. Así es. Qué bueno, Leonardo, ¿verdad? Que están trabajando en ello y que se están implementando todas estas acciones que buscan, repito, mejorar la calidad del programa. Bueno, en estos últimos minutos, y ya que nos hablas de los retos y que nos hablas de todo lo que viene para el programa, ¿cómo ves tú? Hablando del futuro de estos muchachos que estamos formando, ¿cómo ves tú el futuro de ellos? En Colombia existe una cultura del teatro, existe un espacio para que estos chicos se encuentren, desarrollar su vocación, ¿no? Para lo que ellos se formaron. ¿Cómo ves el teatro en Colombia? Bueno, yo tengo el orgullo de tener amigos como Juan Carlos Osorio en Cali. Él es el director de la carrera en arte dramático de Buenaventura. Entonces, personas como él me inspiran mucho a pensar en un futuro para las artes. La situación en Buenaventura es, digamos, muy fuerte, es muy precaria. Ellos, digamos que no tienen muchos recursos económicos, pero la labor que hace, él es mi mejor amigo y pues tengo que nombrarlo porque lo admiro mucho y siento que él hace una labor impresionante con esta comunidad afro en Buenaventura. Y yo lo veo a él como él trabaja por el futuro y los sueños de estos estudiantes que dicen, yo quiero llegar a la televisión, yo llego, quiero llegar a Bogotá, quiero llegar al cine. De hecho, muchos egresados de allá ya están en cine, ya hacen televisión, él acaba de grabar un corto. Entonces yo digo, sí se puede, sí hay futuro. Sí, podemos llegar a pensarnos en un futuro artístico en Colombia. ¿Es difícil? Claro que sí. La ministra de Cultura es de Buenaventura. La ministra de Cultura es de la comunidad afro. Entonces, como que digo, esto está cambiando. Podemos tener una luz de esperanza que sí se apoye al arte, que se apoye a las. En estos días estuve en una reunión con el ministro de Educación, con la ministra de Cultura y con el ministro del Trabajo en el Colón. Me invitaron por ser el coordinador de artes de la escena del Poli, me invitaron como en representación y dije como qué bueno que se estén empezando a unir los ministerios de educación, de cultura y del trabajo para que las universidades, nuestros egresados salgan a trabajar, para que nuestros egresados puedan llegar a tener una opción laboral en Colombia artística, que por ejemplo decían que tenemos que empezar a formar técnicos en todo lo que tiene que ver con trasescena, con tramoya, con cuestiones de luminotecnia, en teatros, fortalecer los teatros. Nosotros no tenemos un teatro nacional. O sea, el gobierno no tiene un teatro que le pague mensualmente a unos artistas para que creen sus propias obras, para irnos de gira, para representar a Colombia. Eso es necesario, que se cree un teatro nacional donde hagan audiciones y hagan casting, que exista la Compañía Nacional de Teatro, la Compañía Nacional de Danza, la Compañía Nacional de Ballet, la compañía, sí, o sea, que exista eso en Colombia es necesario para fortalecer y motivar el arte. Entonces sí creo que es un camino muy largo que nos hace falta por recorrer, pero como te digo, está mi amigo Juan Carlos en Buenaventura y en el Valle, está en la Universidad del Valle, en este momento en Bogotá hay 10 carreras en artes escénicas. Imposible que eso no haga que pase algo a nivel como nacional y pues que la cultura y el arte crezca en Colombia. Entonces sí tengo la Seguro, esperanza, pero hay mucho por trabajar. seguro que así va a ser, Leonardo, porque los esfuerzos que se están haciendo desde el gobierno nacional, desde las instituciones públicas y privadas, están motivando
ese quehacer teatral en Colombia. Pues Leonardo, mira, ha sido una hora fantástica, se nos acabó el tiempo, se nos acabó Yo el programa, sé. estamos felices de haberte tenido, de que compartieras con nosotros tantos momentos y tantas anécdotas, agradecerte públicamente por lo que estás haciendo, por el programa de Artes de la Escena, por todo lo que haces por los estudiantes y por el Politécnico Gran Colombiano. En este último minuto que nos queda, el micrófono es tuyo para que te despidas de todos esos amigos que te están acompañando en Conexión Talentos, tus estudiantes, tus amigos, tu familia, que en este momento nos ven, todos nuestros televidentes. Bueno, no, pues gracias, gracias por este espacio, gracias por invitarme, gracias porque también la gente sepa un poco de mí. Yo no tengo tapujos, no tengo, soy un libro abierto, como te dije, entonces me encanta poder compartir el espacio desde el amor, desde conocernos, desde que sepan cuál es el profesional poli, a quién contratan en el poli. Y eso me llena de orgullo, ¿sabes? Soy súper orgulloso de trabajar en el Poli. A todo el mundo se lo digo. Me encantaría que existiera Artes Escénicas del Poli en Cali para ir a dirigir eso allá. Como que realmente para mí el Poli es una institución que me ha dado la mano, me ha ayudado y estoy completamente agradecido. Amo a mis estudiantes, los amo por completo. O sea, los amo y de verdad que cada vez que estoy con ellos siento que son personas que me aportan mucho, más ellos a mí de lo que yo le puedo aportar a ellos. Entonces, soy feliz con la profesión que escogí, amo actuar, me estoy presentando todos los jueves en el Teatro Santa Fe para que me vayan, vale la cuña, con un espectáculo de improvisación teatral que se llama La Friendzone. Amo la improvisación, digamos que vibro mucho con la pedagogía y con el arte, así que pues soy una persona muy afortunada de poder enseñar y de poder actuar y de poder hacer arte. Entonces, pues no, de verdad, gracias por este espacio, gracias a todas las personas que estuvieron conectadas, no sé si hubo gente conectada o no, pero Mucha gracias. gente. Y Claro pues que sí. bueno, aquí estoy yo para lo que necesiten, aquí estoy. Un abrazo. Gracias, Leonardo. Claro que sí. Sabemos que contamos contigo al 100%. Muchas gracias y a ustedes, amigos. Ahí queda la invitación abierta los jueves en la noche. Gracias por estar en Conexión Talentos y la invitación es para el próximo viernes a partir de las 6 de la tarde. Gracias a nuestro productor, Eduardo Hernández y a Andrés Pilonieta del Centro de Medios Audiovisuales y a ustedes por conectarse. Nos vemos en la próxima Conexión Talentos el viernes 4. Feliz noche.